Contener o erradicar la Lobezia botrana, plaga cuarentenaria que afecta al cultivo de la vid, son los principales objetivos del control oficial implementado por el Servicio Agrícola y Ganadero en nuestro país, el cual tiene como finalidad mantener la condición fitosanitaria. Para ello, desde su detección en el año 2008, el SAC ha definido medidas en materia de vigilancia, cuarentena, control y difusión. La labor del SAC es, primero que todo, tener una red de vigilancia a través de toda la región con trampas de feromonas, en la cual logramos identificar los sectores donde encontramos esta plaga llamada Lobezia botrana, conocida como polilla del racimo de la vid, la cual es una plaga cuarentenaria y está bajo control oficial. Estamos realizando identificación de los lugares donde están donde se encuentra la región para poder implementar todo lo que es plan de control y cuarentena de todos estos sectores, formando áreas reglamentadas de ya sea en sectores urbanos como en sectores rurales. Ahí van. En la región del Biobío, actualmente existe una red de 1914 trampas de feromona, las cuales son revisadas cada 10 días, lo que permite detectar en forma oportuna la presencia de ejemplares de Lobezia botrana, activando de forma inmediata el plan de contingencia definido por el SAG. Dentro de las principales actividades para contener la plaga se encuentran las fiscalizaciones prediales a comercializadores, bodegas de vino, centros de acopio y agroindustria que procesan uva. Este trabajo consiste en revisar los racimos a los cuales se le ha hecho la aplicación química, identificar si es que sigue existiendo daño de Lobezia o no. Además, en el sector urbano se trabaja directamente con la comunidad, realizando controles químicos o mecánicos a parrones con presencia de la plaga e instalando confusores sexuales con el fin de completar los controles. La recepción es bastante buena. En cada casa donde llegamos ya saben nuestro trabajo, hemos estado trabajando durante varias temporadas y a las personas se les explica de qué consiste el programa, qué actividades tienen que hacer y cuáles son los pasos a seguir durante el resto de la temporada. Todas estas acciones buscan disminuir la presencia de la plaga a nivel predial y urbano, lo que permitirá que nuestro país conserve su estatus fitosanitario.